A las instalaciones del Palacio de Justicia de Valledupar compareció el cantante Juan David Mindiola para dar su declaración en cuanto al accidente ocurrido el 20 de febrero del presente año. El artista llegó a la Fiscalía 10 Seccional a fin de ser indagado por el fiscal. Además, se pudo comprobar que al parecer él no agredió a Ana del Castillo. Oiga, no le mintió la justicia, ¿no? Acompañado de su abogado defensor, el reggaetonero Juan Mindiola asistió a la diligencia de interrogatorio a raíz de la denuncia interpuesta por la cantante Ana del Castillo ante la Fiscalía 10 por el delito de fraude procesal y lesiones personales. El artista, a quien se le vio una sonrisa marcada en su rostro luego que salió de la sala donde declaró ante el representante del ente acusador, relató que las lesiones que recibió la exponente del género vallenato fueron producto del accidente de tránsito que sufrieron el pasado 20 de febrero en el barrio La Esperanza, al norte de Valledupar. De igual manera, aseguró que jamás arrolló a la vocalista y que las lesiones en su cuerpo se deben a la caída que sufrió al lanzarse de la camioneta. Edwin Puello, abogado de Mindiola, dijo que su apoderado, mediante la gravedad de juramento, rindió su testimonio de lo sucedido esa mañana, hecho que se volvió noticia nacional en cuestiones de minutos. No, pues se esclarecieron muchas cosas y por lo menos el accidente, ya se bajo la gravedad del juramento, él rindió su testimonio, cómo sucedieron las cosas. Y ya vamos a esperar a ver qué decisión toma la fiscalía. No, es que eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió. O sea, él desmintió eso. Sí, claro, eso. Porque es que eso nunca sucedió. ¿Cómo crees que una persona que va, una persona que vaya a, le vaya a pasar el carro por encima, le van a dar de alta a los 5 o 6 días? No, vamos a esperar a qué decisión toma la fiscalía ahora con respecto, porque lo que se va a definir hoy nada más era lo del tema del fraude procesal. Ya las lesiones personales le compete a otra fiscalía que oficiosamente lo va a pasar por la Fiscalía 19 seccional. Fraude procesal y lesiones personales, porque la denuncia que ella instauró fue por fraude procesal y lesiones personales. La que tiene la Fiscalía 10, 19 local, el proceso que vino cuando lo capturaron, que fue el que mandaron de la UNE, y el que está en la Nevada, porque son, o sea, tres denuncias distintas. Una que instauró ella, que está en la Fiscalía 19, la que instauró la mamá, que está en la Fiscalía 21, y la que vino de la Fiscalía de la URI. El profesional en derecho dijo que la denuncia de fraude procesal se da porque, según la investigación, el cantante dio una declaración a una autoridad competente manifestando que no conducía el automotor y por eso había inducido a un error en las pesquisas del caso para que le dieran la libertad por lesiones personales. Son tres las denuncias que el músico afronta en su contra. La primera está radicada en la Fiscalía 21 local por el delito de lesiones personales. La segunda nace de la investigación que le correspondía a la Fiscalía 19 local, remitida de la URI, y la última por fraude procesal y lesiones personales que instaura Ana del Castillo. Citación a la que acudió hoy en horas del día en el Palacio de Justicia de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación, luego de escuchar la versión de cómo sucedieron los hechos, analizará las declaraciones. El organismo investigativo podría solicitar imputación de cargos, cita que sería en una audiencia pública. El artista, al salir del complejo judicial, prefirió guardar silencio ante las preguntas que los periodistas le realizaron. Según su abogado, el procesado está tranquilo porque narró ante el ente acusador la verdad del siniestro que dejó a Del Castillo internada varios días en una clínica de esta ciudad. Percance vial que sucedió inmediatamente que ambos salieran de una parranda vallenata donde compartió con varios folcloristas del vallenato. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería en domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-27707 y a nuestros fijo móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.